estoy de vuelta con este maquillaje inspirado en El Principito. Y este video quería subírselos en plan feliz día del niño y todo ese rollo, pero no me dio tiempo terminar de editarlo, así que bueno, aquí lo tienen un poco tarde, pero espero que les guste. Así que bueno, les voy a dejar el proceso del maquillaje. Este video no es como tal un tutorial, solamente es el proceso para que lo vean, que si les sirve de algo, pues qué bueno. O si lo quieren recrear, pues que se den una idea, no sé, que me acompañen a hacerlo. De hecho, también tengo otro video que les iba a subir el mes pasado y que tampoco me dio tiempo terminar de editar. Es referente a la marcha del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Entonces, si quieren verlo, díganme. Tengo de hecho un pedacito en mi Instagram. Pero si quieren ver el video completo y el proceso de maquillaje, aunque ya haya pasado bastante tiempo, pues díganme y se los subo también. Posiblemente me van a estar viendo por aquí un poquito más seguido y también van a estar viendo pequeños cambios poco a poco. Y bueno, creo que eso es todo lo que les quería decir hoy. Además de que los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, mucho amor. Cuídense mucho, por favor. Espero que estén todos bien en casa y que pronto salgamos de esta situación tan loca en la que hemos estado envueltos todo este año. Y también que seamos más conscientes con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de tratar a los animales y a nuestra casita llamada tierra. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver este video. Gracias por estar aquí un día más. Antes de que te vayas, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y también recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, que te las dejo por aquí y en la descripción de este video. Y bueno, si quieren ver cómo hice este maquillaje, entonces sigan viendo. Adiós. Thank you.